¿Qué tal, resumidores? Bienvenidos como siempre a una nueva edición de Fichajes hace mil, la serie que a ustedes yo sé que les encanta que le pongan en el canal y que obviamente a mí me encanta hacer. Una serie de hoy que vamos a tener muy buena porque la verdad es que hay demasiados rumores por los cuales hablar, tanto rumores, tanto noticias oficiales como temas de renovaciones, por lo cual hay demasiado contenido para este video. Quédate hasta el final que va a estar muy bueno y pues comencemos con todo. Antes de comenzar quiero decir que la verdad gracias pues ya somos 4000 suscriptores en el canal. Quiero decirles muchas gracias por el apoyo, son los mejores fans que puedo tener o que puede tener el canal. Un abrazo para todos, fuerza mía, y seamos así, cada vez seamos más grandes. Y que esperemos que el Milan nos dé también este cariño y este amor que ustedes me dan a mí. Así que comencemos con todo el video para conocer la información oficial. Borini, jugador del AC Milan, su ex equipo, el Sunderland, confirmó que el jugador se va a ir del equipo a partir del 31 de junio, por lo cual se dice que ya prácticamente es oficial que el Milan lo va a comprar y que va a hacer su cláusula de rescisión por 6 millones, por lo cual para mí está muy bien. Digamos que por más que sea un jugador que no es la gran cosa, puede funcionar como recambio, al menos hizo unos cuantos goles siempre que entraba de recambio, por lo cual está bien. Y pues ya nada, son 6 millones, por lo cual es mucho, pero la verdad que esperaba que el Milan no lo comprara y que se ahorre ese dinero. Pero bueno, ya que ya es el Milan, por lo cual a disfrutarlo y a aceptarlo. Vamos con una de las mejores noticias del día de hoy de este video, y es que el Milan según ya está a punto de ofertar y hacer una oferta oficial por el señor Sasa y por el señor Dani Ceballos. Por Dani Ceballos sería una oferta de 10 millones por un traspaso que le haría el Milan al Real Madrid. El tema es que el Madrid pagó más por Dani Ceballos que 10 millones, por lo cual se dice que el Milan ofrece 10 millones para simplemente comenzar la, digamos, negociaciones, y que pues obviamente después va a llegar a un punto más alto de dinero, tal vez unos 15 o 20 millones. Hay que ver, pero ya esto me parece muy bueno. Aparte, Dani Ceballos dijo al parecer a sus compañeros de equipo que él se quiere ir al Milan, por lo cual todo está puesto para que pueda llegar. Un jugador que para mí cada vez lo mejor que llegue, un jugador que puede leer mucho juego al Milan, le puede dar regate, magia, visión de juego, salida. Me parece muy bien, esperemos que sea un jugador que si viene rinda muy bien y que sea un jugador importantísimo para el equipo. En cuanto a Sasa, se dice que el Milan podría ofrecer 4,5 millones por su sueldo, o sea, el pago que le haría el Milan a Sasa para que esté en el Milan año tras año, le pagarían 4,5 millones de euros por temporada, y el pago que le harían a la Valencia por el traspaso serían de más o menos unos 20 millones. Para mí está un poquito caro, la verdad que no creo que vale tanto Sasa, pero bueno, no sé, espero que se lo inviertan en otro jugador esos 20 millones, pero me parece demasiado la verdad. Pero vamos a ver, tampoco es que es una porquería de jugador, pero preferiría que lo gastaran en Falcao, por ejemplo, que en Sasa. Se dice que el Mónaco está siguiendo demasiado y lo quiere traer obviamente a su equipo, a Ricardo Rodríguez. Para mí que esta noticia obviamente me duele porque yo quiero a Ricardo que se quede, y pues aparte ya está el interés del Bayern, el interés del Dortmund, por lo cual esperemos que Ricardo no se vea tentado a ir a jugar Champions. Y que la verdad se quede con nosotros, que el equipo lo convenza de que hay un proyecto muy bueno y que vamos a volver muy grande la temporada que viene a la Champions. Por lo cual esperemos que se quede y que el jugador confíe en el equipo, en el proyecto, porque para mí es un jugador que puede ser vital y que ha sido vital en el Milan. Esperemos que se quede porque para mí es un jugador muy importante en el equipo. Se dice que el Atlético de Madrid ya está a nada de hacer su primera oferta por Suso para traérselo al Atlético de Madrid. Me parece, la verdad, que me duele, o sea, lo veo posible, porque primero, el Atlético es un equipo español, segundo, Suso es español, tercero, juega en Champions y aparte es un equipo bastante bueno hoy en día, por lo cual esto puede tentar a Suso. Para mí, si se va Griezmann al Barcelona o si se va a cualquier equipo Griezmann, va a dejar un lugar abierto, por lo cual sería Suso el perfecto para irlo a reemplazar o al menos a cubrir. Por lo cual esperemos que no se dé. Yo creo que Suso se queda por un jugador muy importante esta temporada, ha sido muy bueno últimamente con el Milan. Por lo que creo que se quede Suso, y que si se lo llevan, que sea por más de 50, 70 millones y que no sea por nada más 40, porque para mí 40 no es nada de dinero. Esperemos que se quede Suso y que no se lo lleve el Atlético, aunque yo sé que Suso ama el Milan, le gusta Milan, le gusta todo del Milan, por lo cual no creo que se vaya a menos que no se le haga una oferta demasiado buena. Hay que ver, está complicado el tema, pero para mí se va a quedar Suso en el Milan. Ya como Buenaventura se dice que está también a punto de renovar con el AC Milan, y un dato que les quiero decir es que el señor Buenaventura borró su cuenta de Instagram, bastante raro, no sé por qué, pero es un dato que les quería decir para que lo supieran. La renovación sería de un aumento de 2 millones más por año que le pagarían a señor Buenaventura, y sería hasta el 2020, por lo cual me parece que está muy bien. Aparte, esto es más que todo para blindarlo, para ya como mostrarle al mundo de que él se va a quedar en el Milan, que no tienen que buscarlo, que la Juve deje su interés. Por lo que me parece muy bien, y esperemos que sí renueve nuestro Jack con Aventura, que para mí es una pieza clave de la AC Milan hoy en día y la va a seguir diciendo siempre mientras que se mantenga en un buen nivel. Se dice que hay 3 equipos siguiéndole la pista al señor Nikola Kanic desde Alemania, los cuales son el Schalke, el Eintracht Frankfurt y también el Bayer Leverkusen. Para mí que cualquiera de los tres es una buena opción para eso, son 3 equipos buenos y conocidos de Alemania, pero al parecer Kanic quiere esperar
que termine el Mundial, a ver qué pasa en el Mundial. Obviamente puede cambiar todo en la vida, pero el Kalinic quiere esperar. Y para mí el Milan está bien si espera que pase el Mundial y a ver qué hace Kalinic en el Mundial. Pues si viene Kalinic y hace 5 o 6 goles en el Mundial, obviamente se va a revalorizar y va a costar de más. Por lo cual para mí está muy bien eso. Igual si no hace muchos goles o si no juega, no importa, igual va a costar 20 o 25 millones. Por lo cual esperemos que el Milan haga bien su movimiento con Kalinic y que espere un poquito para después venderlo más caro. También está muy cerca de ser renovado el señor Cutrone. Se dice que va a pasar a ganar 1.5 millones de euros al año y sería renovado hasta el 2022. Para mí que esta renovación es muy buena porque así le aumenta el salario a Cutrone, que se lo merece por la gran temporada que hizo. Y aparte ya lo blindamos por lo menos 5 años y así estamos seguros de que se va a quedar en AC Milan. Esperemos que sea un jugador que sea muy vital en AC Milan, que juegue muy bien y que para mí que sea un histórico, porque para mí se le pone ganas, si le dan la confianza y hace los goles, puede ser un jugador leyenda en AC Milan, porque es joven, porque ama el club y porque es italiano. Se dice que la Lazio y el Milan están demasiado atrás del señor Baselli del Torino y que su presidente ya le puso un precio fijado, que serían de 20 millones para traerlo al AC Milan o a la Lazio. Para mí Milan sí lo podría pagar, son 20 millones que están bien pagados, un jugador joven, con buen rendimiento, italiano, todo esto. Me parece que es una buena opción, yo sí los pagaría por Baselli, para mí pudiera jugar como 8 y hasta como de 5, doble 5 para mí estaría bien que pudiera jugar él. Me parece una buena opción, el problema es que el Milan sí se anima a buscarlo, jugador que me gusta mucho y que puede ser de gran utilidad en el AC Milan, aparte joven, por lo cual eso es muy bueno. Y así como que se haría una mini selección italiana en el Milan, que sería Timo Romagnoli, Conti, Donnarumma, Bonaventura, serían muchos seleccionados de Italia en el AC Milan jugando juntos. Por lo cual para mí obviamente eso es bueno, porque va a ser unir el grupo más y ser una selección más fuerte a la hora que vayan todos juntos a la selección italiana de mayores. Se dice que Mirabelli se ha reunido con el Mónaco para hablar sobre el tema Falcao y sobre el tema Andy Silva. Hay que decir algo que pasó, que se dice que es que Mirabelli no fue a negociar un intercambio o algo así, sino que son dos temas totalmente diferentes y separados. El tema de Andrés Silva y el tema de Falcao. Se dice que Falcao es el sueño o el que más anhela a Mirabelli, a nivel personal es el que más le gusta a Mirabelli, por lo cual si lo quiere traer. A Andrés Silva lo dejaría ir por unos 35 millones, se dice, pero que también quieren esperar que pasen el Mundial para comenzar a ver cómo hacen estas movidas con Andrés Silva, a ver qué hacen en el Mundial, porque puede explotar y costar más. Por lo cual, como que con Andrés Silva se quieren esperar, pero por Falcao, si quieren ir ya a apostar por él y a buscarlo. A mí me encanta, obviamente, esta movida que quiere hacer de Milan. A mí Falcao me encanta, un jugador que para mí le puede dar demasiado nivel y ser un jugador top en AC Milan. Esperemos que sí llegue, un jugador que a mí me encanta. Y aparte también está el interés de, obviamente, como ya les dije, el Mónaco por Ricardo Rodríguez. Por lo cual como que hubo una buena reunión ahí, aunque no hay mucha información todavía, pero obviamente yo los mantengo informados. Y otra cosa que me olvidé mencionar es que según el Milan está ya a punto, ya en los siguientes días, tal vez 4 o 5 días, de hacer una oferta oficial por Radamel Falcao. Por lo cual para mí sería un sueño que el Milan lo haga, o sea, para mí Falcao sí quiere venir al Milan. Pero hay que, para mí es mejor esperar el Mundial en casos de Andrés Silva y Kalinic, que se pueden costar más caro. Pero si esperamos por Falcao y es un gran Mundial, o Colombia llega hasta la final, por ejemplo, va a costar demasiado dinero y sería un poco más difícil traerlo. Por lo que para mí, si lo fichan ya mismo, sería algo muy bueno y esperemos que se dé. La verdad que me encantaría ver al Tigre en el AC Milan. Se dice que el Milan está negociando con algunos clubes de la MLS de Estados Unidos para que alguno se quiera llevar al señor Abate. Para mí está muy bien. Abate es un jugador que, por más que sea, siempre ha sido rendidor, cumplidor, está un poquito viejo y aparte como que hay que darle la chance ahora a Cutrone, a obviamente al señor Conti, a Ricardo Rodríguez, a los jóvenes. Por lo que para mí que es bueno que lo dejen a un lado y que a lo mejor saquen un buen dinero por él. Vamos a ver qué pasa. Y esos fueron todos los rumores del día de hoy en temas de Pay. Pues de Pay está hoy en día en Ghana, creo que está viajando por allá. Así que no hay muchos rumores últimamente, o sea, digamos últimamente hoy de Pay. Por lo cual obviamente yo no me mantengo informado, pero para mí de Pay también va a llegar, o sea, estoy demasiado... No sé, seguro tengo algo en mí que me hace sentir que Depay va a venir al Milan. Es cuestión para mí de tiempo, pero para mí va a llegar al Milan muy pronto. Esperemos que se dé, que es un jugador que me encanta y sería un 7 increíble. Y se fue la noticia de hoy. Como siempre, déjame en los comentarios qué opinas sobre estos fichajes, cuál te gustaría que llegue, cuál no te gusta, qué opinas de cada uno, cuál ves lo es posible, cuál no lo es posible. Obviamente dejen todas sus opiniones en los comentarios, que como siempre yo les respondo y tenemos un buen debate. Y bueno, resumiendo hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscripción. Subido toda la semana, se ve hermoso en Que Viva Ese Milan.
Sigan por mi hermoso Instagram, obviamente, Pipeón en Instagram, y también por Twitter, Pipeón. Allá pongo siempre muchos anuncios importantísimos, muchas fotos muy cool, muchas cosas de fútbol muy épicas. Te doy los links aquí abajo en la descripción del video. Como siempre, compartir ayuda demasiado para que el canal pueda seguir creciendo, y también comentar para hacer tu opinión y comentar sobre este video. Y bueno, retomando como siempre con el LOL, suscríbete a la próxima live, mozonero. Y sí, estoy muy feliz y también cansado. Hoy he trabajado 9 horas, pero llegué y dije, no, voy a hacer video porque tengo mi compromiso con el canal, y pues siempre que vaya a haber noticias la voy a hacer saber en el canal. Pero ya lo hice, estoy muy feliz, ahora lo voy a editar y esperemos que les guste este video a ustedes. Obviamente, por favor, apóyenlo demasiado, que con sus likes yo me da energía, me da felicidad, me da poder, por lo cual les doy un abrazo demasiado, y también darles gracias porque ya somos 4.000 y estoy muy feliz por eso. Estoy que me abrazo solo, sí, pero estoy muy feliz, la verdad. Cada día estamos más en el canal, muchos rosoneros que nos unimos, también gente que no es del Milan, pero también son bienvenidos, obviamente. Aquí somos más que todo una comunidad rosonera y de fútbol, por lo cual todos bienvenidos en el canal. Y esperamos seguir creciendo y tener más adelante entrevistas con los jugadores, que es lo que yo quiero hacer. Y que para mí lo vamos a poder hacer si llegamos como unos 15.000 suscriptores, por lo cual seamos con el apoyo y a seguir creciendo. Y por aquí te voy a dejar unos videos muy buenos en mi canal, que te los recomiendo demasiado al 100%. Y mi suscripción del canal, si van en el canal. Y obviamente, como siempre, recuerda, suscríbete, pues tenemos un video que va a ser muy épico y muy pronto, tal vez mañana, de Pipo y yo.